En el mercado de abasto se está entre los 26,50 y 27 pesos al mayoreo. Entonces, bueno, pues nosotros, eh, a, a denuncia ciudadana que nos han estado manifestando a través del propio canal de Conostores, que han sido un conducto realmente de acercamiento social y ciudadano, nos han estado eh, manifestando precios de hasta 36 o 38 pesos, cosa que no es permitido, no es viable, no es factible y como lo y es que decir de la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, al estar el precio al mayoreo en 27 pesos, lo más que se justifica a la venta al menudeo es un precio promedio de 31 pesos por kilogramo, pero en algunos casos se han registrado. Múltiples excesos. No, no has es justificado este precio, por supuesto que no. Comentales que prevé ello, nosotros hicimos una serie de verificación, de vigilancia y de monitoreo al interior de los mercados de abasto de las principales distribuidoras, ¿verdad? Los proveedores de estos pequeños comercios o de las fruterías, cremerías, misceláneas que se encuentran al interior de, de la ciudad. Y en este sentido, vía factura, ellos tuvieron que acreditarnos a nosotros cuál es el precio real, tanto de compra como de salida que tienen tanto al menudeo como al mayoreo. Esto fue lo señalado por parte de la funcionaria federal en donde dijo que se habrán de tomar acciones ante estos abusos que se están cometiendo especialmente en algunas colonias y fraccionamientos de la periferia de la ciudad.